buenas tardes a todo nuestro público que está aquí hoy miércoles con nosotros. Este es Connected at Home, otra edición más y otra semana más aquí junto a Sofía Stolper. Sofía, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Así mismo, súper bien. Como yo dije esta semana en Facebook, la verdad es que los miércoles son mis nuevos días favoritos y es porque tenemos el blog y conocemos gente nueva y todo eso me energiza muchísimo. Qué bueno, yo tengo que admitir que para mí quizás es el segundo día favorito, porque los domingos rompo la dieta. Ah, ok, ya no, pues, no se puede competir con eso. Se puede competir con romper la dieta. Mira, claro. Mira, finalmente salimos de la primaria y la secundaria. Tenido unas últimas semanas súper candentes en el tema de la política, que obviamente no es para nada nuestro fuerte, no lo hablamos aquí, pero no, ha sido interesante todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Tenemos hasta candidatos infectados con coronavirus, o sea, ha sido, wow. Esa es la parte más triste, porque, oye, estamos todos atentos, ¿verdad?, después de nuestro blog, a escuchar a la gobernadora hablar, a ver si van a haber nuevas restricciones, pero nos gustaría que se lo apliquen los políticos en sus campañas políticas, ¿no? En definitiva, hoy a 4:30 ya ha anunciado un mensaje de nuestra gobernadora. Hay rumores e información no confirmada de que vamos a regresar a un cierre parcial como estábamos en mayo, así que pues nada, veremos a ver exactamente cuál es la nueva orden ejecutiva y qué trae con eso, así que estaremos bien pendientes a eso. Claro. Y para todo nuestro público, pues seguir las instrucciones, seguir todo lo que esté en su alcance para protegerse, porque pues todavía estamos aquí y no hemos terminado. ¿Alguna noticia, novedad que esté pasando dentro de todo esto? Bueno, noticias positivas. Sigue adelantándose el tema de volver a un renacer en la manufactura, ¿verdad? Vi que en las noticias salió que vino una delegación de los Estados Unidos a ver las facilidades, uh-huh, explorar eso. Así es que eso, como hemos hablado aquí en el blog, de hecho, con uno de nuestros invitados de industriales, sería tremendas noticias para Puerto Rico. Muy bienvenida. Vamos a ver si rinde fruto tal como esperamos que así sea. Así que para todo el ecosistema y el ambiente industrial, comercial y todo lo que alrededor, pues no simplemente son esas industrias que entrarían nuevamente a Puerto Rico, quizás unas nuevas. Son todos los empleos que se forman alrededor de esas industrias que apoyan esas nuevas instituciones que están entrando. Así que bienvenido todo lo que sea positivo para nuestra isla, para nuestra economía, para el mejoramiento de nuestro país. Así que nada, yo creo que ya podemos comenzar nuestra conversación con nuestra invitada de hoy, sí, que tiene un tema bien interesante y bien particular, así que quiero traer y darle la bienvenida a Tanairi Miranda de Barra Sabón. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Me encanta ese trasfondo. Como te imaginas, merchandise. Esta es la producción, esta es la producción. Yo creo que esta es la regla número uno de marketing. Tienes que tener tu producto siempre presente. Así que excelente, estás on point. Sube. Un punto. Tanairi, para todo nuestro público, quiera que háblame un poquito de ti, de tu trasfondo, qué hacías antes y qué estás haciendo ahora, para que todo aquel que no te conozca o el que te conozca de lo que estás haciendo ahora, pues con un poquito de ti, de lo que hacías antes y cómo llegaste a donde estás ahora. Ok. Mi nombre es Tanairi Miranda. Soy la dueña y fundadora de Barras LLC, junto con eso Barras Jabón Artesanal. Yo tengo 24 años recién cumplido hace poquito. Pero barras, yo lo estoy, ¿verdad? Lo estoy levantando desde que tengo 19 años, porque es una historia un poco cómica, pues, como siempre la cuento, yo siempre he querido ser yo he sido la típica joven que quiere ser grande ya, o sea, como que desde que soy chiquita, mi mamá dice, tú siempre, nena, quieres ser grande. Mira, spoiler, it's not worth it, quédate. It's not worth it. Me di cuenta. Pero, pues, por esa razón, siempre he tenido como que cierta madurez un poquito más allá de lo que debía de ser, ¿verdad?, mis intereses a esa edad. Y, pues, ya a los 19 años, para hacerles el cuento largo corto, pues, yo me quería casar. Okay. Bueno, me casé. Eso que
a esa edad yo estaba ya planificando, ¿verdad?, cómo iba a ser mi boda, buscando en qué lugares yo iba a trabajar. Yo trabajo desde que tengo 16 años en McDonald's, so yo vengo de ese trasfondo de conocer cuáles son esos trabajos comunes en jóvenes y en esta industria de estandarizada como lo es McDonald's. Mm-hmm. Y a mí siempre me encantó trabajar. El show de todo esto es que yo llego a, ¿verdad?, llego a esta edad donde me encuentro con mi novio, que es mi esposo, y pues mi esposo es mayor que yo, entonces decidimos que queríamos casarnos. A todo esto, pues tomando una decisión completamente en contra de los intereses de la de una joven común de 19 años. Y yo empecé a trabajar para ese tiempo en Walmart, me acuerdo, que ya ahí yo estaba trabajando en Walmart. Y pues para ese entonces yo estudiaba también tiempo completo. Yo estudié un bachillerato en educación primaria, soy maestra de kinder a tercer grado. Nunca ejercí porque pues ya para ese entonces yo tenía barras. Pero durante ese transcurso se da que pues por querer ahorrar para poder casarme, porque pues, ¿sabes?, mi familia siempre me ha enseñado que lo que yo quiero hacer, yo tengo que tener cómo hacerlo. Y por querer ahorrar y todas estas cosas, pues yo literalmente sacaba todo mi cheque de lo que yo cobraba en Walmart y lo ahorraba para la boda. Porque pues para ese tiempo todavía vivía con mis papás o tenía un par de privilegios. Y entonces, por ese lado, recuerdo que fue para mayo de ese año 2015 que yo decido de pedirle a mi abuelita que me enseñe a hacer jabones, porque ella fue quien me enseñó, porque yo quería regalarle a todas las mamás de mi familia, porque son muchas, regalarle algo que no me costara tanto dinero. Y así pues yo les preparé los primeros arreglitos. Esos primeros arreglitos están en el principio de mi Instagram, o sea, las últimas fotos de mi Instagram son con lo que yo empecé, del Instagram de barras. Y wow. Esas fotitos yo las puse en mis redes personales, las publiqué como que fue una semana antes de entregarlos, como que miren lo que estoy haciendo, sin decir que eran regalos para madre. Y todos mis compañeros de universidad me atacaron, me dijeron, mira, se me olvidó que la mamá de mi novia, la mamá de mi novio, yo necesito algo de esto, por favor. Y así estuve una semana intensa saliendo de mi turno de trabajo de Walmart, que era, yo salía a las 12 de la noche para ir a la cocina de mi abuela, hacer todos los pedidos que me hacían ese mismo día, mandar a mi abuela otro día a que me comprara los otros materiales, y así estuve una semana completa de rush hasta que pasó las madres. Y de ahí, pues yo nunca pude parar de hacer jabones hasta que en un momento dado yo lo tenía bien low key, era bien como que personal en mis redes personales, pero resulta que mi esposo me compromete unos meses después, y adivinen quién votó el anillo de compromiso. Pedí ese anillo y yo dije, no, espérate, porque tú sabes, yo no puedo permitir que él me compre otro más, o sea, esto ha sido a base de sacrificio, so vamos a ponernos serios con esto. Y abrí una página de Facebook con mi nombre también, pero era como un fanpage para poder poner los jabones. Y yo dije, vamos a hacer el cash, o sea, esa fue mi primera pequeña gran meta, o sea, vamos a hacer el cash para yo poder comprar ese anillo otra vez. Porque yo quería el mismo anillo. Por eso yo tengo tres, porque es el arito del que se perdió y entonces el nuevo. Wow. Y pues de ahí en adelante, pues yo encontré que eso me ayudaba mucho a respirar de lo que era mi trabajo, lo que eran los estudios. Era como un hustle que a mí me encantaba porque me ocupaba. Y yo siempre he sido este tipo de persona que quiere sacar punta a todo. So, aproveché. Traté de aprender lo más que pude de todo lo que no sabía y de ahí salió barra, literalmente. Eso fue algo que nació. Eso merece como que un aplauso, de verdad. Sí, definitivo. Wow. Podemos decir que barras nace de la necesidad tuya de obviamente resolver un problema económico,
diferente, porque era básicamente el anillo de Cervelli, tú querías como que responder con eso. Tengo una pregunta que yo creo que mucha gente también la tiene. ¿De qué están hechos los jabones? Yo no sé de qué están hechos. Barras hace más de 20 tipos de jabón. Estos jabones se hacen a base de aceites vegetales, como por ejemplo aceite de oliva, aceite de coco, manteca de cacao, aceite de arroz, múltiples aceites provenientes de vegetales, o sea, de plantas o vegetales, y se combinan. Si ustedes ven mucha variedad, es porque cada uno lo personalizamos, o le damos una identidad, combinándolo con diferentes minerales también naturales, pero que le dan algún tipo de característica, por ejemplo, con café, que es exfoliante, con avena, con otros aceites que lo hacen un poco más suaves, como por ejemplo aceite de almendras, aceite de semilla de uva. Por eso ustedes ven que tenemos un montón de variedad. La base siempre tratamos de que sea la misma, solo tenemos tres bases distintas para tres, ¿verdad? Tres tipos de público diferentes. Pero en general los tratamos de combinar y hacerlos lo más funky o lo más divertido posible con esos minerales que le añadimos para pues, que sean un poco más alineados a los gustos de las personas. Claro, ok. Sí. ¿Y dónde hacen estos jabones? ¿Dónde estamos ahora mismo en el trasfondo que tienes? Estamos en lo que yo llamaría pues el centro de operaciones de Barras con un signo de pregunta al final, porque esto ha sido, aquí se ha evolucionado todo el crecimiento de Barra. A esto primero fue simplemente un taller donde lo hacíamos, era muy poco lo que hacíamos aquí. Luego pasó a ser una tiendita que estuvo abierta 2 semanas nada más, porque abrimos el 1 de marzo de este año. Okay. Y el 15 de marzo fue el cierre. Fueron 2 semanas muy buenas mientras duraron. Y después, ¿sabes? El cierre, y esto aquí se convirtió en un campo de batalla, porque aquí esto vio crecer a Barras lo que quizás a otros negocios les puede tomar 1 año, 2 años, incluso más. Barras lo tuvo que hacer en meses, tomando decisiones bien, bien grandes para poder, ¿verdad?, suplir la demanda que teníamos en ese momento durante la pandemia. Eso me surge una gran interrogante y bien interesante lo que estás diciendo, porque por lo que puedes apreciar, tuviste un crecimiento vertiginoso en muy poco tiempo. Tu trasfondo no es en empresarismo ni en negocio, sino en educación. ¿Qué recursos tú utilizaste para poder quizás tomar esas decisiones? ¿Fuiste por gut instinct, lo que dijo el corazón, o buscaste quizás un poco de información, algunos recursos externos? Hablando un poquito de eso, esa parte de cómo evolucionaste en esa parte de crecimiento. Pues mira, yo siempre le hablo a todo mi público, porque Barras también trata siempre de cumplir con llevar un mensaje positivo a los jóvenes que nos siguen, porque pues mi público es jóvenes que están en busca de, okay, yo quiero también hacer algo que impacte. Y siempre hablo de que uno no tiene, ¿sabe? No tiene mejor recurso que autoeducarse. Yo llevo muchísimos años, bueno, o sea, desde que comencé con esto, tratando de buscar recursos internos, o sea, lo que está en las redes, el contenido que yo puedo consumir de expertos, contenido que yo puedo encontrar de educativo, libro. Y me he podido empapar un poquito en casi todos los temas que tienen que ver con empresarismo, pero no fue mi preparación. Para eso, de todos modos, no, yo soy una persona que no cree que lo que dice los libros necesariamente es lo que es. So, sí tengo que decir que casi un 75% de las cosas que yo hago en el día y overall, desde que yo tengo Barra, es por gut instinct. O sea, okay, es como que yo siento que tengo que irme por aquí. Igual es, o sea, hasta con el mercadeo. ¿Sabe? Hoy se me ocurre una idea y yo tengo que tirarla, porque yo sé que esto es lo que es. No puedo esperar a otros días, porque yo sé que si espero, pues no va a ser lo mismo. Y eso me pasa con múltiples decisiones. Eso sí, pues en este caso, que no son decisiones pequeñas, son decisiones que pues te hacen tomar big steps, pues ahí yo tengo que, ¿verdad?, agradecer un montón a todos mis mentores, porque, o sea, es que no es que lo que dicen los mentores es lo que tú tienes que hacer, pero sí te dan una base de confianza increíble. O sea, es como que yo
puedo consultar la decisión que voy a tomar y yo sé que hay una persona que por la experiencia que ha tenido me va a poder dar una base de confianza, como que, ok, sí, te puedes tirar, esto te puede pasar, o mejor te recomiendo que no lo hagas porque eso no, o sea, por la experiencia que he tenido, pues no vas a dar resultado. Y eso ha sido lo que he tenido a través de, pues, recursos como, por ejemplo, Paraler y mi mentora personal, que, ¿sabes? Es algo que yo le sugiero a cualquier persona que quiera hacer crecer su negocio, que busque mentores, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno, pero busque estudiar qué personas van de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? De crecimiento personal y empresarial para que se puedan sentir seguros de lo que están haciendo. Porque no tienes que tener un bachillerato en empresarismo, ni en gerencia, ni en administración, ¿sabes? Simplemente tienes que tener un buen instinto y saber dejarte llevar por otras personas que tienen más experiencia que tú. Sí, ¿y cómo conseguiste esa mentora? ¿Era una conocida tuya o simplemente hiciste un reach out a alguien que tú admirabas o entendías que era hacía buen fit contigo y dijiste, mira, necesito ayuda? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mis mentores de Paralel es el programa, claro, que yo entiendo que ustedes conocen y, pues, claro, por si acaso hay alguien aquí que no tiene conocimiento, Paralel es un programa que es acelerador de negocio, se rige bajo el Puerto Rico Science, Technology and Research Trust. So, es un programa fuerte en cuanto a cuando tú entras, tú tienes unas responsabilidades y ellos son unos recursos increíbles. Y por otra parte, pues entonces tengo mi mentora personal, que ella es una muchacha que tiene, ¿sabes?, más de 15 años de experiencia en negocios, ha tenido negocios propios, ella se llama Zaira Domenech. Y ella, yo recuerdo que yo la conocí hace 2 años, pero cuando yo les hablo de que yo, ¿sabes?, me he dedicado a estudiar mucho y a observar y a consumir contenido, es porque ella es una de esas personas que yo conocí hace 2 años atrás. Yo llevo consumiendo todo su contenido por mucho tiempo, hasta que yo me di cuenta y yo supe que verdaderamente ella era una persona que marchaba con mis mismos intereses y que me podía ayudar a, pues, hacer crecer mi negocio y a tomar decisiones que verdaderamente me fueran a hacer bien, como en lo personal y en lo empresarial. Pero eso sí, obviamente, ella, como yo digo, ella es una mentora que yo me di el lujo de tener, porque ella sí tiene sus programas de mentoría, pero yo quería que ella fuera como que mi mentora one-on-one. No era como que yo no quería comprar un curso de ella, ya yo había comprado otros cursos de ella, pero no, yo quería algo más, yo quería trabajar mano a mano con ella y que ella estuviera conmigo, y eso es algo que ella, como otros mentores, escogen, o sea, este tipo de personas escogen a las personas con las que quieren trabajar. Y pues ella, pues, sabía, porque me había visto en varios de sus eventos, ya yo había tenido interacciones con ella, y cuando yo me presenté para poder estar en su grupo de coaches personalizados, pues ella ya sabía quién yo era, porque ya yo me había tomado la tarea de hacer networking con ella en otras circunstancias, y ella supo que como que Barras era un buen cliente para ella y yo como persona como que era un buen cliente para ella, porque le iba a dar lo que ella estaba buscando en cuanto a resultados, porque al final del día un coach o un mentor quiere que tú tengas resultados. Definitivo, claro. Bueno. Oye, y hablando un poco de la pandemia y ese crecimiento que tuviste, cuéntanos un poco de eso, qué cambios tuviste que hacer, por qué tú crees que la gente empezó a comprar jabón durante la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso que tuviste que cambiar internamente y qué estás viendo que va a seguir siendo tal vez tendencia en la venta de jabones y en tu industria? Bueno, la pandemia a Barra le hizo un cambio 180 grados, o sea, eso no se discute. En general, la industria de e-commerce, porque pues yo me inclino más porque yo soy industria e-commerce, también soy industria obviamente de jabones artesanales, pero me muevo más por el área de comercio electrónico, pues durante la pandemia fue afectada positivamente, pero positivamente hasta un punto, porque ya después de que se te sale de las manos, pues empieza a ser negativo. En mi caso, Barras aumentó ventas un 80% más en, ¿cuánto? En semanas, ¿sabes? Con una diferencia de semana. Lo que nos tuvo que hacer aumentar de producción un 120% de capacidad
en ese mismo, ¿sabes? En ese mismo periodo de tiempo. Y eso es un montón. ¿Sabes? De hacer 200 jabones en un día a hacer 2,000 jabones en un día es un cambio drástico. ¡Wow! 2,000 jabones al día. Increíble. ¿Y cómo pudiste en manufactura, ¿cómo? Tan rápidamente? ¿Cómo pudiste hacer ese crecimiento tan rápido en manufactura? Porque ahí es donde entra la parte de la mentoría, ¿verdad? Que existen ciertos recursos. Nos vimos con las oportunidades de que no necesariamente yo tengo que tener algo que yo compré, sino más bien yo puedo utilizar los recursos que tiene otra persona que se dedica a hacer estas cosas. Y pues por esos medios pudimos dar con una empresa, de hecho, de aquí mismo, de Ponce, que, ¿sabes? Tengo que decir, o sea, que Dios tuvo mucho que ver en todo esto, porque no hubiera sido posible hacerlo tan rápido si no hubiera esta conexión del universo, de todas las cosas a su vez, porque todo llegó en el momento que tenía que llegar. Eso sí, si yo no hubiera tomado las decisiones en el momento en que las tenía que tomar, hubiera sido pues un desastre. Porque eso fue, llegó, lo toma o lo deja, dale que se va. Es así. Sí, a veces uno tiene que tomar decisiones poco precipitadas, pero necesariamente en el empresarismo específicamente, ese tipo de decisiones son las que te pueden llevar al éxito. Así que es bien interesante poder visualizar esos momentos y poder tomar esa decisión en el momento indicado. Y al parecer, pues en el caso tuyo, pues rindió mucho fruto. Así que qué bueno. Sí, gracias, ¿verdad?, a esas decisiones fue que pudimos sostener el ritmo que nos estaba pidiendo, ¿verdad?, nuestra comunidad, porque ahí llega un momento en el que uno se pone a pensar, pero ok, si no tomo esta decisión, lo próximo es que tengo que cerrar, porque tuvimos que cerrar una semana y no fue una buena semana, ¿sabes? Yo tuve que cerrar una semana para pensar qué voy a hacer, porque teníamos demasiadas órdenes en esa. Cerré una semana la tienda en línea durante la pandemia. Bueno, a principios, bueno. Creo que fue a principios de abril. No, la semana de madres de mayo, en mayo. Esa semana, wow. Tuve que cerrar. Wow. Si no me equivoco, fue para... Eran demasiadas órdenes que no podían manejarlas. Eran demasiadas órdenes y no teníamos la capacidad de producción. Ok. Wow. La capacidad de producción. Un buen problema que hay que tener. Claro, siempre es un problema. El problema es poder suplirlo. Exactamente. Pero, pues, en ese momento, obviamente, el manejo con los clientes era bien difícil, porque, o sea, eso es un tema que, como el muñequito, se tenía que decir y se dijo, ¿sabes? El manejo con los clientes era una presión que yo tuvimos mucho tiempo desde que comenzó la pandemia, porque, pues, obviamente, yo siempre he dicho, es algo que a mí... Me parece que desde que comenzó Barra siendo un bebé en pañales, que todavía somos bebés, pero uh-huh. Cuando todavía nos ponemos pamper, como yo digo, siempre he dicho que yo quiero que la gente vea a Barra como de la misma manera en que ven quizás a Walmart o ven alguna empresa americana o ven alguna empresa grande, que traten a Barra como tal y que no lo quieran tratar como que pues es un negocio pequeño. Entonces, lo que va atachado a ese pensamiento es que, pues, mi servicio tiene que ser como tal. No, yo no puedo ponerle excusas a mis clientes como si fuera un negocio local pequeño. Yo tengo que responder. Entonces, en ese momento, pues, como las empresas grandes responden, yo quería también poder hacerlo y fue bien frustrante porque me choqué contra la pared de que, espérate, todavía, ¿sabes? Todavía te falta. Y ahí fue donde, pues, tuvimos que cerrar la tienda en línea en lo que nos poníamos al día, porque las órdenes estaban saliendo con 3 semanas de diferencia. O sea, Okay. Era, quizás ustedes dirán, pues Amazon se tardaba más. Amazon se tardó como 2 meses en entregarme algo. Sí, pero eso es Amazon y a Amazon nadie le pelea. No pelean a mí. So, okay, por esa parte, sí. yo no quería tener que dar esa excusa. Yo no quería tener que decir, mira, por la pandemia estamos haciendo esto. ¿Sabes? Sí es algo que todas las empresas tuvieron que hacer en su momento y pues resguardar los intereses de la empresa
hablando de lo que es la pandemia, pero yo no quería tener esas excusas, yo no quería que tener que lidiar con los clientes molestos porque la orden se la estaba atrasando 2-3 semanas y era porque no teníamos la producción para poderlo empacar. Entonces, además de eso, las restricciones de tiempo, porque entonces ya reducimos, ya no podemos trabajar. Yo me tuve que llevar por un par de semanas todas las órdenes. Yo venía un día aquí a la tienda, recogía todos los productos, que cargar cada 4 jabones hacen 1 libra. So, imagínate cuántas cajas, cuántas yo tenía que llevar a mi apartamento para entonces trabajar las órdenes desde mi apartamento, porque por todas las restricciones, aunque yo pudiera estar aquí sola, pues yo no me atrevía. A ver, era bien difícil, porque la reducción de jornada pues era diferente, además de que yo comencé y traje a mi equipo. Mi equipo ahora mismo es de más de 10 personas, pero, ¿sabes? En marzo, abril y mayo, barra eran 2 chicas solamente. 2 nada más, incluyéndome a mí. Wow. Sí. Qué bueno. La diferencia y el crecimiento ha sido de todo, o sea, desde operaciones hasta recursos humanos, hasta... ha sido grande, que por esa parte yo me siento bien satisfecha con lo que hemos logrado, ¿sabes? Porque sin toda esta gente que ha estado, ¿sabes? A la par conmigo, nada de barra hubiera podido seguir durante la pandemia, pero de verdad, los cambios, si alguien me pregunta cómo lo hiciste, pues yo no sé, no sé, pero se hizo. Y si alguien me pregunta si se puede lograr, pues yo te digo que sí, que se puede, porque yo lo hice. Brutal. Tainari, qué inspiración, de verdad, y tan joven, me encanta. Estamos llegando al final de nuestro blog, ¿verdad? Y siempre terminamos con una pregunta. Muy rápido. Sí, súper rápido, llevan ya 27 minutos. terminamos con una pregunta bien puntual y le preguntamos a todos nuestros invitados si fueses a darle un consejo a la comunidad empresarial o al público que nos escucha, ¿cuál sería y por qué? Bueno, primero que nada, use la mascarilla y continúe tomando precauciones. Yes. Esto no ha pasado. Y realmente, wow, el miedo que nosotros podemos sentir cuando somos empresarios jovencitos y que en mi caso, pues, por ejemplo, yo no tengo una super preparación en administración de empresas, lo que tengo es experiencia y un buen instinto. Esas decisiones que a veces nosotros tenemos que tomar, we have to trust, ¿sabes? Tenemos que confiar en lo que nosotros estamos haciendo y en su momento siempre es bueno ver el qué pasaría si esto no me sale bien, porque el qué pasaría si esto no me sale bien nos da tranquilidad porque podemos manejarlo. Si no lo pensamos tratando de ser tan optimistas y tan optimistas, pues quizás nos puede sorprender y realmente debemos de tomar siempre esas precauciones con nuestro negocio y tomar todas las vertientes cuando vayamos a tomar una decisión. Y sobre todo, no dejen de aprovechar este momento para sentirse inspirados, o sea, en hacer lo que siempre han querido hacer, porque yo creo que este 2020 se merece que nosotros le batimos todo haciendo lo que verdaderamente queremos hacer. Eso puede ser mi consejo. Excelente, excelente. Y, oye, hago eco de tus palabras. Yo también en mi momento fui empresario joven, comencé jovencito también, así que pasé quizás por alguna de esas situaciones que tú estás atravesando, pero... Me llena de orgullo ver de que ya a los 24 años has transformado y tienes un negocio exitoso. Así que el mejor del éxito de hoy y en el futuro para ti, tu empresa. Muchas gracias por participar con nosotros. Sofía, antes de irnos, ¿algo que añadir? Yo salgo bien energizada y motivada de esta sesión contigo, Tainari. Eres una inspiración para todos nuestros jóvenes de que sí se puede, ¿verdad? Yes. Necesitamos más gente como tú. Más tan aire. Rico, claro que sí. Y me encanta eso que mencionaste al final, porque la realidad es que mucha gente tiene esta noción errada de que los empresarios somos los más arriesgados y nos tiramos por barrancos, ¿verdad? Pero la realidad es que yo siempre he pensado que un buen empresario es una persona que toma riesgos calculados. Uh-huh. Que mira todas las opciones primero, se prepara muy bien, ve cuál es ese caso, el peor caso posible y el mejor caso posible,
Y con todos esos datos, entonces toma una decisión y se lanza por una oportunidad. Así es que me encanta que hayas dicho eso y que ya a los 24 años tú lo tengas claro. Yes. Y te deseamos todo el éxito del mundo. Ya saben, para toda la gente que nos escucha, que pueden comprar jabones. Y yo me sorprendí muchísimo cuando busqué más información sobre tu negocio, porque tienen paquetes individualizados y todo depende también de la piel que tengas. Si es que desen el lujo de darse un buen baño con barras y te deseamos nuevamente todo el éxito del mundo. Muchas gracias por decir presente en nuestro blog. Definitivo. Y hoy van a estar apoyando a un negocio local de una joven de Ponce. Así que el mejor de los éxitos para ti, Tanairi. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y será hasta la próxima. Todos nuestros amigos, gracias por conectarse hoy con Conecta Home. Muchas gracias, Tanairi. Y saludos. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Todos nuestros radio escuchas, no, mira, video escuchas.